Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Vamos a sostener una charla con la síndico municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el licenciado Carlos Morales Vázquez, la licenciada Carla Guete Torrestiana. Licenciada, buenas tardes. Tony Guillén y su servidor, vamos a platicar con usted, pero antes pues tenemos una noticia de un deceso muy lamentable, como son todos, pero en este caso de un funcionario del ayuntamiento, licenciada. Así es. Bueno, pues el día de hoy nos levantamos con una noticia que lamentamos muchísimo, el fallecimiento de nuestro coordinador de política fiscal, el contador Caro, alguien muy querido, muy apreciado por no solo por el gabinete, por el presidente municipal y por una servidora, sino también por muchas personas que laboramos en el ayuntamiento. Evidentemente, como usted bien lo dice, es lamentable cualquier pérdida, pero estas sacudidas de pronto pues, nos hacen cada vez darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo en este 2020 y que lo que más deseamos es que precisamente la gente pueda entender, pueda hacer caso a los avisos que como gobierno municipal hemos estado dando, que cuidamos de quedarnos en la casa, de salir para lo más indispensable y la actividad o la movilidad de la ciudadanía disminuye, también personal en el ayuntamiento podrá tener la oportunidad de resguardarse en casa. Quiero comentarles que tenemos un 35% aproximadamente de nuestro personal laborando. Habemos desde el gabinete, desde personas del gabinete, el presidente municipal, por supuesto, como personal operativo. El resto del personal se encuentra en casa desde hace muchas semanas. Hace muchas semanas están en casa, están cuidando de su familia y sobre todo también garantizándoles que siguen teniendo un trabajo, que siguen teniendo sus sueldos y que lo que necesitamos nosotros es que se cuiden. Pero también es un exhorto a la ciudadanía en general. Así como hay muchas familias que están perdiendo a personas queridas, tragedias fuertes, porque hay casos de familias en donde no solo se ha ido un integrante, se han ido más afectados por esta pandemia. Y bueno, pues nosotros también tenemos trabajadores enfermos que están en casa cuidándose, que se están recuperando, gracias a Dios, recuperando bien, pero también estamos teniendo el lamentable deceso de algunos de nuestros trabajadores, entre ellos el contador Caro. Decirle que hemos tratado de responder a todas las necesidades que todos nuestros trabajadores han necesitado, han requerido, pero sobre todo decirle a la ciudadanía que tenemos que estar atentos de ustedes y no podemos detener la actividad de la ciudad. Necesitamos seguirla atendiendo. Así es, pues abrazo fuerte y solidario pues a la familia, a los amigos, a los funcionarios del ayuntamiento por este deceso. Licenciada, aprovechando la ocasión antes de entrar a los temas de el reto de modernización de los servicios municipales de la capital, ocurrió hoy un temblor. ¿Hay algún reporte de incidentes en la capital? Comentarles a la ciudadanía que no, tenemos la ciudad en calma, evidentemente el susto pues para todas las familias, lo vimos hasta reflejado en las redes sociales. Se activaron los protocolos que Protección Civil tiene a bien seguir en algunas áreas en donde se está trabajando y también en algunas zonas en donde se están también generando algunas acciones de supervisión por las lluvias que se presentaron anoche. Así que el reporte es que tenemos la ciudad en calma, sin ninguna situación que lamentar, únicamente con el susto, pero sobre todo con el recordatorio para toda la ciudadanía de que en efecto somos una ciudad con constantes contingencias, constantes situaciones que nos van llevando
también no perder el foco de que tenemos siempre que estar atentos a las indicaciones que sobre todo Protección Civil nos hace año con año, ahorita en nuestra temporada de lluvias, y que sabemos muy bien que la presencia de los sismos es constante. Así es. Carla, pues, en estos momentos, en estos tiempos, en el gobierno municipal del licenciado Carlos Morales Vázquez, nos queda claro a los tuxtlecos que no podemos aspirar a obras suntuosas, obras como antes se hacía, ¿no? Y que al final del día terminaban siendo elefantes blancos incluso. ¿Qué es lo que quieren los tuxtlecos? Servicios públicos, los servicios básicos, agua, limpia, alumbrado. ¿Cómo estamos en esta materia? Si nos podría hacer un recuento, por ejemplo, hablemos de la basura. Bueno, decirles que en efecto la ciudad, más allá de obras grandes que se pudieran hacer, hay algunas obras que en efecto la ciudad requiere, pero que hoy en día creemos, el licenciado Carlos Morales, que la prioridad en la ciudad es recuperar orden, recuperar el hecho de que el ayuntamiento pudiera, sinceramente hablando, generar los servicios adecuados, reactivar los servicios adecuados, los servicios principales para la ciudadanía. Y como bien usted lo dice, pues todo lo que va desde el agua, la basura, la limpieza de la ciudad, el alumbrado público y demás. Y uno de los retos principales, pues, evidentemente, el tema de campaña, pues es el tema de la basura, desde su colocación en la esquina hasta su destino final. Recordemos que no es nada más la basura que nosotros sacamos de nuestras casas, sino también cuál es el destino final que tiene, el tratamiento adecuado, y que seamos, por ser una ciudad capital, seamos una ciudad responsable y que cuide la reglamentación correspondiente al momento de tener un relleno sanitario. Pero si nos enfocamos específicamente a la basura que todas las familias generamos, evidentemente creemos que como ciudad necesitábamos cambiar el método de recolección. Y cambiar el método de recolección era precisamente dar un paso a una acción que es moderna ahorita en nuestra ciudad, pero que en otras ciudades de nuestro país es algo que ya está desde hace mucho tiempo, con el tema de los contenedores. Y es que el tema de los contenedores, que hoy en día es una polémica, y que dentro de esa polémica yo quiero invitar a la ciudadanía a que voltee a ver la situación de la ciudad, que se ponga a analizar qué tan responsables somos cada uno de nosotros en la generación de la basura, porque una vez que nuestra basura la sacamos a la calle, esa basura es responsabilidad de todos. Y esa basura se convierte en un tema de salud pública, esa basura se convierte en una situación de imagen urbana, y esa basura se convierte también en una situación de riesgo, como en la temporada de lluvias. Para nosotros, contenerizar la ciudad es un proyecto noble, porque podemos hacer de manera integral varias cosas. Hacer que tengamos un lugar específico en donde colocar la basura los días que nos corresponde colocarla, hacer que esta basura no se vea fea, no nos avergoncemos de la ciudad que habitamos y no sintamos que somos una sociedad sucia, ¿no? Oiga, y estamos hablando de la capital. Estamos hablando de la capital, exactamente. Entonces, y además de eso, poder hacer que los contenedores nos puedan servir de contención a la proliferación de enfermedades estomacales, de enfermedades respiratorias, ¿no? Y junto con ello también podamos ir reeducándonos. ¿Por qué? Porque de pronto nos estamos dando cuenta que la basura que generamos se cuenta por kilos, por toneladas. Somos una ciudad que genera al día 650 toneladas de basura, que cuando son días, por ejemplo, puentes o vacaciones de Navidad y todo eso, a veces se logra generar hasta 900 toneladas de basura. Y que
una parte importante de la imagen para que la gente se quede en nuestra ciudad o venga de vacaciones y esté a gusto es que llegue a una ciudad que se vea limpia y que se vea que trae una, que tiene un gobierno y una sociedad preocupada por su imagen urbana. Y que cuando nos llueva, pues no nos estemos preocupando porque las alcantarillas se llenen de basura y nos inundemos, ¿no? Más bien nos estemos preocupando y ocupando para que las zonas de riesgo estén controladas y la ciudadanía nos quedemos en casa en momentos de riesgo. Y hay otro tema que de pronto hemos olvidado o no hemos tomado en cuenta, que es la gente que se encarga o se dedica a la recolección de la basura, que independientemente de que trabajen en la empresa Veolia, son habitantes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, son seres humanos y que merecen también que se les dignifique el trabajo. Y este tema de los contenedores, ahorita en tema de contingencia, en momento de contingencia, también nos permite que en las zonas donde están los contenedores, pues la basura no esté volando. Si algún vecino estuvo enfermo, pues esa basura está contenerizada, está almacenada en un lugar en donde no se está proliferando el virus. Eso, esa es la parte de la salud pública. Eso no tiene precio, ¿sabe? O sea, creo que cuando un gobierno de manera responsable se dedica a trabajar para que le demos a la ciudadanía lo que nos merecemos, temas de calidad, temas que nos dignifiquen la vida, temas que nos hagan sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad que habitamos, pues creo que vale muchísimo la pena. Entonces, los contenedores son eso, son un proyecto que nos viene a cambiar el sistema de recolección de basura y nos viene también a reeducar, porque seguramente más adelante podríamos hasta pensar en que seamos una sociedad que separe su basura en orgánica e inorgánica y podamos vernos como una ciudad moderna, pero también con una ciudad educada con relación al medio ambiente. Tony Guillén. Sí, síndico. Al momento, ¿cuántos contenedores tienen y cuántos faltan de instalar para llegar a la meta? Que recuerdo que nos había dicho que faltaba todavía un número importante. ¿Y en qué colonias de manera particular hacen falta instalar? Y de una vez le pregunto otro tema. También el asunto del alumbrado público, ¿tienen un plan ambicioso también para que requiere mucho? Porque alumbrado público es igual a seguridad. Así es. Bueno, fíjate, en cuestión de la contenerización, son 9,700 contenedores que la ciudad requiere. Llevamos ahorita 3,300 contenedores colocados. En la primera etapa fueron 2,600 contenedores. En esta segunda etapa, en donde se adquirieron 3,834 contenedores, estamos en proceso de colocación. Por mes se van a estar colocando 600 contenedores. Creemos que este año vamos a cerrar con los 6,500 contenedores de los 9,700, que es lo necesario para contenerizar toda la ciudad. Y esto vino a variar precisamente por la contingencia, aun cuando el recurso o la inversión para la adquisición de más contenedores lo teníamos proyectado en nuestra ley de egresos, pues la contingencia nos vino a cambiar la jugada y tenemos que cuidar las finanzas. Pero con esto le quiero decir que las zonas de contenerización son las zonas o son las colonias o polígonos en donde se han presentado mayores riesgos con relación a escurrimientos e inundaciones. Y estamos hablando, por ejemplo, toda la zona que está por la fiscalía, todo lo que son esas colonias que están, que son Infonavit Grijalva, que son el bosque, hasta llegar a Las Águilas, y de ahí hasta llegar a la calzada del Sumidero, que es un polígono muy grande. Estamos hablando también de que ya se está contenerizando, ya se terminó de contenerizar toda la zona por donde está el Niño de Atocha, que es también una zona constantemente con escurrimientos muy fuertes.
Tenemos contenerizada pues Terán, La Gloria, La Herradura. Estamos avanzando de tal manera que para noviembre nosotros podamos informarle a la ciudadanía que tenemos ya instalados 6,500 contenedores. Después de eso vendrá la adquisición del resto de contenedores, pero tenemos que hacer un estudio y un análisis de nuestras finanzas para ver y proyectar la inversión. Ojo, y algo muy importante que quiero comentar acá para que la ciudadanía lo sepa. Nosotros como ayuntamiento no hacemos ninguna adquisición, ninguna compra y ningún contrato si no tenemos el recurso para pagarlo. Y esto es con la intención, con la responsabilidad que nos ha marcado nuestro presidente municipal de no dejar ninguna deuda a las administraciones siguientes y de que también los proveedores sientan la confianza de que somos una administración responsable al adquirir un servicio. Y estos contenedores, la adquisición de estos contenedores de esta segunda etapa, que son los 3,834 contenedores, también quiero aclarar acá que se hizo, y ya lo aclaró nuestro presidente municipal, se hizo a través de una adquisición directa, cumplió con todo lo que tanto en proceso administrativo requiere como con relación a la respetando la ley de adquisiciones del estado de Chiapas, como el hecho de que el comité de adquisiciones reconociera que era viable hacer esta compra directa. Y que esta compra directa no solo incluye el contenedor, incluye también un espacio de almacenaje. En ese espacio hay personal de la empresa que se encarga de armar los contenedores porque vienen en piezas. Una vez que es armado, la colocación de los contenedores, el brazo que se pone en el cimiento para que los contenedores no puedan ser robados o arrastrados o accidentados, y también la garantía por contenedor de 7 años. Por lo tanto, le estamos dejando a la siguiente administración la garantía de que los contenedores que lleguen a tener un imperfecto no provocado por la ciudadanía, la empresa es la responsable de tener que, de nueva cuenta, dar el contenedor en buen estado y con las garantías que se requiere. Y de ahí nos vamos también, que va de la mano, el programa de alumbrado público. Tenemos colonias en donde vamos a nosotros este año a concluir. Síndico, perdón. Se habla de la licitación que se hizo de manera correcta. Uh-huh. Sin embargo, sigue la arremetida, la acechanza en redes sociales. ¿Qué genera esto al interior del gobierno municipal? Desánimo, indignación, o qué le dice, qué responde ante toda esta, ya ve, desde dentro, incluso dentro del ayuntamiento, surgen, sí, claro, voces que cuestionan la licitación. El presidente municipal, Carlos Morales, y usted como síndico municipal en ese momento está reiterando de que la licitación fue hecha de manera correcta en términos de la ley. Pero dígame, ¿qué genera esto? ¿No hay un desánimo? Mira, para mí es lamentable que se agarre el proyecto para hacer una política barata y generar señalamientos de posible corrupción y demás. ¿Y por qué es lamentable? Porque en este proyecto no solo está trabajando el presidente municipal o yo, que hemos decidido estar en la política, ¿no? En este proyecto está trabajando muchísima gente con un compromiso de hacer las cosas bien, de sentirse orgullosos de estar trabajando en el ayuntamiento. Son horas y días y semanas de trabajo. Nosotros no llegamos al tema de estar trabajando de la mano con la empresa Veolia solo porque se nos dio la gana o porque, como lo dicen, llegamos a un acuerdo. Nosotros llegamos y estamos trabajando con ellos porque tuvimos muchísimas reuniones para lograr los acuerdos correctos, para hacer
que el servicio de la basura se pudiera mejorar, se pudiera hacer como, como debería ser, y para que nosotros como ayuntamiento no fuéramos un ayuntamiento que no tuviera la posibilidad de darle, de ordenarle a la empresa que hiciera bien sus cosas. Y no solo eso, sino que vamos a dejar un problema resuelto con relación a deudas, un problema resuelto con relación al mantenimiento del tiradero clausurado, que nunca se le había dado. Un tema resuelto con relación al relleno sanitario y la construcción de las nuevas celdas para que precisamente podamos tener garantía de dónde colocar la basura. Un tema resuelto con relación a conocer la operatividad. Ni siquiera conocíamos como ayuntamiento la operatividad de la empresa, porque no tenían la posibilidad de entrar, no se sentaban a hablar con ellos, y con juicios resueltos. Entonces, es lamentable que se venga a ensuciar las malas prácticas de otras administraciones una situación que se está resolviendo, que insisto, no es solo un tema del presidente municipal o mío, que es un tema en donde hay muchas personas inmersas, hay mucho trabajo hecho, hay mucho análisis, hay mucha intención de hacer bien las cosas, y lamentable, pero entiendo, ¿no? Entiendo que tienen que agarrarse de algo para llamar reflectores. Y bueno, la verdad es que también es lamentable porque toda la información se ha dado en tiempo y forma. Y aquí voy a hacer un paréntesis, si me lo permiten. Por favor. Cuando hablo que el proceso, que este tema de la adquisición directa cumplió con su proceso administrativo, es porque desde el año pasado, que todos los regidores estuvimos trabajando junto con el gabinete, la ley de ingresos y egresos del ayuntamiento venía proyectada la inversión de nuevos contenedores, porque sabíamos muy bien que eso nos competía a nosotros. Desde ahí quiero decirles que todos los regidores sabían que iba a haber una segunda etapa de contenerización y que nos correspondía a nosotros entrar. Después de eso, entramos a este año y empezamos a analizar todas las situaciones de cómo íbamos a llegar a obtener estos contenedores. Y se hizo desde la solicitud de suficiencia presupuestal sobre las características de los contenedores que necesitábamos, cuántos contenedores íbamos a obtener, y la vía, si iba a ser licitación o si iba a ser adquisición directa. Y de todo eso, los regidores están sabedores. Y no solo eso. Lo aprobaron. Lo aprobaron. Ellos todos. Aprobaron todos. Ellos aprobaron que esa inversión se hiciera para la adquisición de los contenedores. Y no solo eso. Ellos pidieron que la inversión, que eran 38 millones de pesos, se redujera a 28 por la contingencia que ya la teníamos. Lo hicimos, por eso es que estamos adquiriendo menos contenedores de lo proyectado. Pero ahí la regidora Adriana Guillén dice, yo sí quisiera que se hiciera una licitación. Y aquí les quiero platicar qué sucede cuando alguien pide que se haga una licitación. Esto ya no es un tema del cabildo, esto es un tema del comité de adquisiciones. Nosotros como cabildo aprobamos que tal o cual recurso se vaya para tal proyecto. ¿Quién se encarga del proyecto? Las áreas correspondientes. Nosotros no, nosotros como cabildo no. Yo como síndico municipal me encargo de supervisar que el recurso sí se haya ejercido para tal fin y que el procedimiento por el cual decidieron hacerlo se haya cumplido conforme a la ley. Yo les quiero dejar de tarea a los ciudadanos y a las personas que tanto se han preocupado por el tema de los contenedores, pues que lean la ley de adquisiciones de arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas. Que la lean. Y ahí se van a dar cuenta que en el artículo 74 y 76 vienen las excepciones y la posibilidad de hacer una adquisición directa por la cantidad
que se desee y que además se tiene sus justificantes, siempre y cuando el comité de adquisiciones así lo vea y lo valide. Nosotros, nuestro comité de adquisiciones, lo validó, lo firmó y se hizo. Entonces, hemos cumplido con todo. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre lo hemos hecho, respetar la ley. La Auditoría Superior nos va a pedir información, así como le entregamos la cuenta pública en donde viene esta adquisición, así entregaremos toda la documentación que ellos nos requieran para hacerles saber que todo lo tenemos en orden. Habría que decir que la regidora en mención pues, es del PRI. El próximo año pues, hay elecciones, así es de que pues, no descartemos ahí un interés político futurista detrás de esta denuncia, ¿no? Regidora Tony Guillén, el tiempo se nos ha comido. Así es. ¿Algún comentario, Tony Guillén? ¿Alguna pregunta? También aquí, nada más comentar rápidamente algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo, muy interesada en este tema, también interesados en el tema del alumbrado público, que faltan algunas colonias, dicen las personas, felicitan la entrevista, y también me imagino que son empleados del ayuntamiento que dicen que excelentes entrevistas, ¿qué medidas habrá para los trabajadores del área donde estaba el contador y tuvo contacto con personas? El trabajo del drenaje en Tuxtla Gutiérrez, alcantarillado, las obras que se están haciendo de pavimentado bien en la novena sur y otros puntos de Tuxtla, la pavimentación de Chiapas Solidario, de algunas colonias que les hace falta alumbrado público y agua potable en Chiapas Solidario. Y ahora sí se está aplicando algunos recursos en obras como la de pavimentación y felicita al alcalde Carlos Morales Vázquez. En fin, muchos comentarios a favor del buen trabajo que se está haciendo en Tuxtla Gutiérrez, pero también los pendientes que están ahí. Sí. Tenemos una ciudad que no podemos parar de atenderla. Con un abandono por muchos años, pero bueno, ese ya es historia. Ahora necesitamos responder hacia las necesidades que la ciudadanía requiere. Necesitamos que nos ayuden y que nos apoyen. ¿Y cómo nos pueden ayudar y apoyar? Pues evidentemente siendo un ciudadano y una ciudadana responsables. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que el tema del alumbrado público llegar a todas las colonias que así lo estén necesitando. Queremos cerrar con alrededor de 21,000 luminarias nuevas colocadas. Es un reto fuerte, es una inversión también fuerte y lo estamos cuidando con mucho detalle para que sean luminarias de calidad, que nos den la seguridad y la tranquilidad que necesitamos para poder disfrutar las ciudades. En tema de drenajes y de fugas de agua, es algo que estamos atendiendo todos los días. Nosotros como servidores públicos somos también supervisores. ¿A qué me refiero? O sea, que lugar a donde transitamos, lugar en donde tenemos la tarea de estar viendo si hay alguna fuga, si hay algún drenaje colapsado, tomarle fotografías, reportarlo. La pavimentación de las calles o el tema de componer las calles, eso sí es como algo prácticamente imposible de hacer en su totalidad. Estamos tratando de darle prioridad para que podamos tener lo mejor posible de realidades, la inversión de la obra pública que llegue a donde realmente se necesite. Y lo que estamos haciendo también con el programa de Limpiemos Tuxtla, que es un programa integral, es hacer que la ciudad recobre una armonía con relación a su limpieza, a sus camellones bonitos, a mejor reforestación, a que tengamos una ciudad arbolada, a que tengamos parques limpios, a que tengamos vialidades en donde podamos, o calles en donde podamos estar, transitar con nuestra familia, a que podamos realmente estar como a gusto en nuestra ciudad. Y creemos que esa armonía la podemos recuperar, o la hemos ido recuperando, pero que necesitamos de la ciudadanía en general. Seguimos atendiendo sus reportes, hasta los que nos hacen llegar en redes sociales. Los leemos, algunas veces contestamos y atendemos. Pedimos su comprensión, tenemos una contingencia fuerte, pedimos que se queden en casa, que se cuiden mucho,
y pedimos también que en esta temporada de lluvia nos ayuden a tirar lo menos posible de basura en las calles, que nos cuidemos también, la temporada de lluvia viene fuerte y lo que estamos haciendo es asegurarles a toda la ciudadanía el hecho de que no tengamos mayores riesgos. Entonces, esperamos que lo podamos lograr, son retos muy fuertes, somos la capital, nos debemos de sentir orgullosos de ser la capital, pero sobre todo de trabajar en equipo. Pues, síndico Carla Corriente, pues muchas gracias por el tiempo para platicar con los seguidores de Ultimátum Digital. Tony Guillén, gracias. Concluimos esta la entrevista. Muchos temas quedan en el tintero de materia de seguridad. Hay mucho que hablar. Si usted nos permite, lo buscamos pronto para que continuemos charlando y diciendo lo que está haciendo el gobierno municipal por los tuxtlecos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes y a cuidarnos mucho. Así es. Bueno. Gracias, gracias amigas, amigos de Ultimátum Digital. Nos vemos en un momento en el programa Arsenal de Comunicación.